que serían bien, vamos a tener las instrucciones del subprefecto y sintólogo en cuanto paso, a las últimas diligencias. De lo dispuesto por las autoridades sanitarias, cuéntenos. Sí, bueno, primero saludarlos, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la comunidad casagrandina y a la vez informar que el día de hoy se ha realizado un operativo integrado. En ese operativo ha sido integrado y liderado por la Gerencia de Transportes, por la ingeniera Giovanna Paoli. También ha estado integrado por el comisario de nuestra dependencia policial de Casagrande, el alférez Pérez Vázquez, por el cuerpo de serenazgo encargado por su jefe, el señor Edison Cosavalente, por mi persona, también por policías municipales. El motivo del operativo ha sido controlar la informalidad que existe en los vehículos de transporte público, asimismo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el uso de la doble mascarilla, del protector facial. Hay que tener muy en cuenta que estamos dentro de la vigencia del decreto supremo número 83, el cual indica lo siguiente, que es de uso obligatorio el ponerse doble mascarilla al momento de salir de nuestros hogares y estar frente a un público masivo. Esto quiere decir en centros comerciales, en vehículos particulares, bueno, aquí en Casagrande, en el mercado, en entidades financieras y también en restaurantes o algún centro de comercio, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de este operativo? Hablamos de aplicación de papeletas, detenciones. Bueno, se ha hecho las intervenciones correspondientes acompañados de la policía y también de los fiscalizadores de la municipalidad. Sí se ha logrado colocar, ¿no?, papeletas a los vehículos de que han estado ubicados en el triángulo, que es lo que siempre se suelen ubicar, ¿no? Ellos tienen su paradero específico para que puedan jalar a sus pasajeros y también esos tengan la seguridad, ¿no?, de que al momento de ingresar se van a respetar los protocolos de bioseguridad. Doctor, en horas de la tarde, ya sea para Casagrande inclusive, se está observando la adulteración de precios, especialmente los fines de semana. ¿Cómo se podría contrarrestar esta situación? Bueno, siempre les comento que dentro de mis funciones es la de fiscalizador y la de veedor. Con respecto al control de los precios, ya es competencia de la municipalidad, del área de transporte, la Gerencia de Transporte. Ellos son los encargados de brindar esta información. Nosotros siempre estamos prestos a cualquier llamado, coordinación que se nos haga para poder trabajar en conjunto. En relación a la reincidencia que se ha presentado este fin de semana, ¿qué estrategia se estaría aplicando, ya que son reincidentes, los jóvenes especialmente? Ah, con respecto al operativo que se practicó el día sábado, sí, ha sido un operativo realmente exitoso. Debo reconocer y realzar el trabajo que ha venido realizando el comisario, el alférez Pérez Vázquez, en conjunto con todos los efectivos policiales, ¿no?, con el cuerpo también de serenazgo, ¿no? Ha sido un operativo donde se ha intervenido a 41 jóvenes, de los cuales 4 han sido menores de edad y 37 se les ha colocado su papeleta, ¿no?, por infringir las normas sanitarias, por infringir el cumplimiento del toque de queda. ¿Hay infractores que están reincidiendo, su prefecto? Claro, bueno, con respecto a eso, lamentablemente lo único que nos corresponde a nosotros es el uso de las papeletas, colocar las papeletas. Lo que sí se va a comenzar a trabajar es ahora con la fiscalía. ¿En qué sentido? En que las personas que sean responsables de este aglomeramiento iniciar una investigación, ya que hay un delito tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 289, en el cual se sanciona a las personas que exponen a la salud pública frente a una enfermedad peligrosa o contagiosa, como está sucediendo producto de esta pandemia. La pena mínima son de 10 años y la pena máxima de 20. Entonces, yo creo de que ese trabajo que se va a articular con la Fiscalía es muy importante, ya que al momento de hacer los operativos, sobre todo a discotecas, bares clandestinos que no tienen ni siquiera la licencia de funcionamiento, va a ser importante poder iniciar estos procesos de investigación y a la vez abrirles un delito si es que así lo considerara la Fiscalía.
doctor, cuando usted se refiere a los responsables de las aglomeraciones, estamos hablando de los propietarios de locales, de discotecas. ¿Cómo es que siguen operando, doctor, pese a reincidir, pese a estar totalmente prohibido que estén atendiendo público? Bueno, como yo siempre comento, el trabajo se tiene que hacer de manera articulada. Mi persona simplemente está como veedor, la Policía Nacional siempre está como un poder de contingencia y también para poder infraccionar a aquellas personas. Pero hay que recordar de que la municipalidad también tiene una función sancionadora, ¿no? En ese sentido, siempre se les invita a los amigos fiscalizadores del área de rentas a que puedan también acompañarnos. El día de hoy se ha obtenido una comunicación importante con el asistente de la Gerencia de Administración Tributaria y se va a trabajar en conjunto ahora con ellos a fin de que las intervenciones también sean parte de ellos. ¿En qué sentido? En de sancionar aquellos centros comerciales, aquellos bares, aquellos negocios que promuevan este tipo de acciones que van contra el ordenamiento jurídico y se les pueda también abrir un proceso dentro de la municipalidad, aplicarles una sanción y en el peor de los casos clausurar su local. Bueno, ¿conoce si es que a la fecha se han intervenido algunos locales? ¿Hay procedimiento administrativo iniciado contra estas? No, en ese sentido desconozco. Invito a ustedes a que puedan hacer ese trabajo con la municipalidad, son ellos los encargados en poder absorber estas dudas. Y para terminar, quisiera también hacer de conocimiento a la ciudadanía y a través de ustedes, a aquellos empresarios, emprendedores, las nuevas normativas que se van a aplicar para el día domingo, por el Día de la Madre, ¿no? Hay una movilidad absoluta. Está permitido, eso sí, el comercio de alimentación básica. Eso quiere decir que el mercado va a poder abrir el comercio de comidas, también va a poder abrir, pero únicamente para delivery hasta las 11 de la noche y para recojo a puerta de local comensal hasta las 6 de la tarde. De manera encarecida, pedirle su cooperación, ya que ellos también son responsables de esta protección que estamos generando todas las autoridades de nuestra localidad. Doctor, finalmente, ¿usted lo ve viable que se aplique trabajo comunitario a los pobladores que son reincidentes en coordinación con la municipalidad? Bueno, llámese trabajo de limpieza, de poda de árboles. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de las jerarquías de nuestro ordenamiento legal, nosotros no podemos estar más allá de lo que ordena el gobierno central. En ese sentido, mientras que el gobierno central no estipule ese tipo de sanciones, no podemos nosotros tener esa facultad de obligarles a estas personas a que puedan hacer ese trabajo comunitario, ¿no? ¿Campaña de concientización sería oportuno? Claro, de todas maneras. Esa campaña de concientización se tiene que realizar con los alcaldes vecinales en cada sector. En realidad, como yo le decía, estoy presto a poder trabajar en conjunto. Lo único que se requiere es la coordinación, la participación y sobre todo el empeño de todas las autoridades. Agradecido que tenga un excelente día. Por la participación del subprefecto distrital.